La Fórmula 1 cuenta desde ayer con un nuevo inquilino en su parrilla. Se trata del catalán Jaime Alguersuari. Sinceramente, pues, estoy muy orgulloso de ser catalán. Con 19 años, 4 meses y 3 días, será el piloto más joven de la historia que participará en el Mundial de Fórmula 1. Compañeré toda la resta del campeonato fins a la última cursa a Abu Dhabi. Alguersuari debutará este fin de semana en el Gran Premio de Hungría como piloto titular de la escudería Toro Rosso. Sin embargo, el barcelonés, acostumbrado a batir récords de precocidad en el mundo del automovilismo, no parece para nada asustado. Yo creo que el único punto feble que tengo es que no tengo experiencia. Jaime Alguersuari llega a la Fórmula 1 con el mejor palmarés automovilístico con el que nunca ha llegado un piloto español. Ni Fernando Alonso, de quien se declara ferviente admirador, ni Pedro Martínez de la Rosa o Marc Jané habían conseguido tantas victorias, títulos y pole positions como este joven piloto. Forjado en el karting y curtido en la Renault World Series, el piloto catalán espera sobre todo aprender mucho de esta nueva aventura. Pero su ambición no tiene límite, y quién sabe si estamos delante del sucesor de Fernando Alonso. Yo espero ser campeón de Fórmula 1 un día, porque es el meu objetivo a llarg plazo. No sé cuándo será.